Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Saré La Paz. Saré La Paz es socióloga y antropóloga. Trabajó con organizaciones indígenas y campesinas en el oriente y valles bolivianos. Su labor está enfocada en la problemática territorial indígena en Bolivia. Actualmente es docente de posgrado en diversas universidades del país. Bien, yo soy Saré La Paz. Soy socióloga y antropóloga, es decir, soy socióloga en la licenciatura en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba y soy antropóloga en mis estudios de maestría y doctorado en México. Una buena parte de mi trayectoria tiene que ver con el hecho de haber acompañado y apoyado un conjunto de iniciativas de organizaciones indígenas y campesinas. He trabajado muchos años en el oriente boliviano apoyando iniciativas de la CEPIP en el Beni, en Trinidad, y apoyando iniciativas también de la CIDOP. Y también con organizaciones campesinas, sobre todo en la región de Cochabamba, en la región de Ayopaya. Fundamentalmente debo decir que la mayor fuerza de mi razonamiento y de mi conocimiento está basado en un acercamiento acerca de la problemática territorial indígena en Bolivia. Sobre todo cuando he trabajado con la CIDOP en el periodo de formulación de propuestas y demandas para las reformas a la Constitución 93-97. Desde la CIDOP hemos trabajado junto con CEGIS un conjunto de demandas territoriales que después fueron procesadas por la ley INRA, pero también desde CEGIS, desde CIDOP, como miembro de su equipo técnico, haciendo propuestas para la ley INRA, para la ley forestal, para la ley de biodiversidad. Eso en la década del 90. Ya en la década del 2000 creo que he tenido un trabajo un poco más diversificado que compromete, digamos, mi acción como profesional con organizaciones campesinas, pero también con organizaciones urbanas de la ciudad de Cochabamba. También soy docente, he sido docente de San Simón y soy docente ahora, sobre todo en el sistema de posgrado. En el último tiempo se han abierto muchos posgrados que, siendo parte, por ejemplo, de la Universidad de San Francisco Javier o de la Universidad de Ballivián o de la Tomás Frías de Potosí, son posgrados que se pueden ofertar en todo el país. Entonces, en el último tiempo también formo parte de este sistema y esto me ha permitido dar clases en diversas ciudades y universidades del país. Vamos a hablar de dos cosas, o vamos a dividir en dos partes el diálogo que tenemos hoy día. Una primera parte vamos a abordar miradas, lecturas, análisis de cómo podemos entender esta palabra plurinacional tan presente en la actual constitución política del Estado boliviano. Eso lo vamos a ligar con una dimensión descolonizadora
que también forma parte de la problemática. En la segunda parte vamos a tratar de retomar estos elementos, estos aspectos, para poder pensar lo que es la gestión pública plurinacional, que también forma parte de los desafíos que el Estado boliviano se ha propuesto y que sobre todo está siendo en algún sentido estructurado, definido en el gobierno, en el Ejecutivo, pero también en el Legislativo, cuando el Legislativo está deliberando acerca de leyes tan importantes como por ejemplo la Ley de Autonomías, como por ejemplo la Ley del Régimen de Representación Electoral del Tribunal Constitucional o de deslinde jurisdiccional. En cada una de estas leyes se pone en juego justamente criterios de plurinacionalidad, criterios de descolonización y sobre todo los criterios que tendrán que orientar y regir a lo que vamos a entender de ahora en adelante por gestión pública plurinacional. Decía, empecemos definiendo qué es esto de lo plurinacional, un aspecto tan discutido y tan marcado en la Constitución política. Creo que un elemento importante para pensar acerca de lo plurinacional es justamente hacer un ejercicio. En ciencias sociales se le llama un ejercicio deconstructivo. Este ejercicio supone en tomar el concepto, tomar la categoría y en algún sentido desarmarlo. Llegar, si ustedes quieren, a la estructura que tiene para poder ver y poder entender por qué el concepto, la categoría, significa o genera un conjunto de significados, un conjunto de definiciones y que son además asumidos socialmente. Este ejercicio de deconstrucción es como desarmar una casa y quedarse con su estructura para poder entender las bases, los fundamentos de cómo ha sido construida esta casa. Entonces, desde esa perspectiva, es necesario hacer un ejercicio similar en el caso de el concepto de nación, el concepto de nación-estado, además, que nos ayuda a entender o nos da, nos abre un horizonte para entender lo plurinacional. Yo digo, el concepto de nación, y tal vez mejor dicho, el concepto de nación-estado, es decir, estoy hablando de una palabra compuesta, no de una palabra donde una parte es solamente estado y donde otra parte es nación. ¿Por qué? Porque esto nos da la dimensión histórica del análisis y del balance. Cuando decimos Estado-Nación, estamos hablando efectivamente de un periodo concreto en la historia de las sociedades que se inicia justamente con la confluencia de dos aspectos que son importantes. Por un lado, el surgimiento y la consolidación del capitalismo. Estamos hablando de 1700, fines de 1700, pero por otro lado también se inicia con lo que se le puede llamar la era del constitucionalismo, es decir, esta era donde las naciones o los estados empezaron a concebir el ordenamiento de su vida pública, el ordenamiento de lo político a partir de un documento, un acuerdo, un plan base que se le llamaba constitución. Entonces, es en el inicio de este periodo histórico donde podemos encontrar, digamos, el origen de esta dupla que se llama nación-estado. Es el surgimiento del capitalismo y la consolidación, mejor dicho, del capitalismo y el surgimiento de toda una formulación jurídico-política para que el capitalismo exista. A esto le estamos llamando Estado-Nación. Las bases de la formación de este Estado-Nación tiene que ver con algunos aspectos importantes a destacar. Voy a mencionarlos rápidamente porque obviamente no podemos quedarnos a ver la especificidad de los debates, pero creo que necesitamos relevar, destacar algunos elementos. Un primer elemento, antes de este periodo histórico, en algún sentido las sociedades se entendían como nación, sobre todo, o entendían el concepto de nación, sobre todo como aspectos que tienen que ver con sectores étnicos, aspectos que tienen que ver con
costumbres similares, lengua similar, cultura similar. Si nosotros hacemos una revisión de este concepto de nación a fines de 1700, antes de esta era del constitucionalismo, vamos a encontrar que la mayoría de las gentes, de las personas, manejaban y entendían el concepto de nación como esto: costumbres similares, lengua similar, cultura similar, por tanto, un concepto apegado pues a formas étnicas, apegado a formas culturales. La constitución del Estado-Nación como un hecho político nos muestra un desplazamiento. Ese desplazamiento es que justamente el concepto de nación, en la medida en que va avanzando los procedimientos constitucionales, los acuerdos que hacemos los seres humanos, los acuerdos que hacen las sociedades en base a estos procedimientos constitucionales y la formación del Estado basado en fundamentos jurídico-político capitalistas, vamos a encontrar que el concepto de nación se va distanciando, se va alejando de esta dimensión tal vez más culturalista, tal vez más apegada a la perspectiva de costumbres, a la perspectiva de una lengua, a la perspectiva de una manera de entenderse a sí mismos, y se va, elaborando, se va apegando a un concepto de nación de carácter más abstracto, es decir, una nación como aquella conformación de una comunidad política. Y entonces, por supuesto que estamos hablando de todo un proceso histórico largo, no se resume en algunos años, se inicia con hechos tan importantes como, por ejemplo, la Revolución Francesa, o como, por ejemplo, el establecimiento de la Constitución estadounidense, que es la primera, o como, por ejemplo, otros eventos y otros hechos que son poco reconocidos por la historia. Por ejemplo, la Revolución Haitiana, que también mostró mucho de este aspecto. Desde ese momento histórico para adelante, vamos a encontrar este desplazamiento hasta posiblemente ya entrado a 1800, es decir, entrando a lo que es el siglo XIX, vamos a encontrar justamente el surgimiento de este concepto de nación, nación como comunidad política. Entonces, fíjense que aquí hay un elemento muy importante que destacar, que nos ayuda a entender el tema de lo plurinacional hoy día. Y ese elemento es que si nosotros concebimos a la nación como un concepto abstracto, por tanto, la nación está conformada por ¿quiénes? Uno tiene que preguntarse aquello. Está conformada por sujetos, por individuos que forman parte de esa comunidad política. Entonces, en ese desplazamiento hemos dejado de lado aspectos como, por ejemplo, formar parte de una comunidad política porque tenemos una lengua común, porque tenemos una cultura común o porque tenemos costumbres comunes. Si hacemos una reflexión más de orden filosófico, vamos a encontrar que en este desplazamiento, efectivamente, lo que se puede destacar es que la comunidad política es un concepto abstracto que no está comprometiendo formas particulares de existencia de los seres humanos y formas particulares de las sociedades. No está comprometiendo necesariamente a una cultura. Es decir, es un concepto que más bien está pensando en que vamos a ser parte de una nación porque como sujetos, como individuos, hemos concurrido y hemos decidido formar parte de esa comunidad política. Y esa comunidad política existe porque como sujetos e individuos, al formar parte de esa comunidad política, lo que tenemos es que un conjunto de derechos y un conjunto de obligaciones. Entonces, nuestra principal filiación con esa comunidad política es justamente esta figura de derechos y de obligaciones a los cuales estamos, obligados a respetarlos, porque, claro, hemos decidido formar parte de esa comunidad política. Independientemente de nuestra condición cultural, independientemente de la lengua que hablamos, independientemente, podríamos decir, de la condición de género o de la región de donde estamos viniendo. Hay un autor francés que
yo lo recupero porque tiene debates muy interesantes en relación a esta temática. Él se llama Emmanuel Siyeyes y porque además fue un activista en el periodo de la Revolución Francesa y más que nada un activista en la primera y la segunda Asamblea Nacional Constituyente que vienen después de la Revolución Francesa. Y él claramente, cuando está hablando de estos conceptos de nación, de Estado, claramente nos está planteando que la nación debería estar conformada por aquellos sujetos, por aquellos individuos que no están portando privilegios especiales y particulares. Claro, debemos reconocer que este razonamiento de este autor tiene que ver mucho con un sistema feudal, un sistema señorial, que es con el que estaba rompiendo la Revolución Francesa. Pero este autor también dice la nación tiene que estar conformada como con una mirada que toma distancia, que está distante de formas regionales, de formas culturales, de formas lingüísticas específicas. O sea, un concepto desasido de todas estas formas particulares. Por tanto, un concepto que busca generalización y que busca algo que también es un debate grande en la ciencia política, que busca universalización. Entonces, ¿cómo los sujetos podemos, en algún sentido, universalizarnos y cómo podemos generalizarnos? Obviamente, no haciendo reparos de la forma particular en la que existimos, sino más bien abstrayendo o yendo más allá de esa forma particular en la que existimos y podemos ser iguales todos. Ustedes saben que uno de los conceptos importantes en la Revolución Francesa es justamente el concepto de igualdad. Y efectivamente para la época y sobre todo para estructuras y formas de organización social tan estamentadas, tan nobiliarias del periodo, efectivamente el concepto de igualdad es un concepto profundamente revolucionario. Pero detrás de ese concepto la idea es cómo podemos ser iguales los seres humanos. Justamente abstrayendo de estas formas particulares, de estas formas específicas en las que existimos, porque si yo empiezo a reparar de que yo soy campesina o yo soy mujer o yo procedo de tal grupo étnico, vamos a empezar justamente con esas divisiones que en la comprensión de los intelectuales de la época les llevaban justamente a reproducir estos sistemas de jerarquía, estos sistemas nobiliarios con los cuales querían romper como proceso histórico. Entonces, entendiendo este elemento, que es un elemento constitutivo del concepto de nación que hoy día, o por lo menos que nosotros lo hemos conocido durante el siglo XX, y creo yo que en realidad es en el siglo XX donde se ha consolidado este concepto de nación, donde en algún sentido los países, los estados-nación, han tomado distancia de estas formas particulares y han generalizado una lengua, una cultura, una costumbre para hablar de una comunidad política y donde posiblemente los miembros de las sociedades, por ese contexto, hemos tomado distancia de estas formas particulares. Eso es el siglo XX. Y es el siglo XX el que, digamos, nos da como legado de esta comprensión de nación que no está comprometida con una forma particular de cultura, con una forma particular de idioma. Eso es un elemento importante a entender en la constitución del concepto de nación. Pero esa constitución de concepto de nación no podemos entender al margen de otro aspecto que no necesariamente se reflexiona por quienes usan el concepto formal o el concepto tradicional de nación. Y es que los estados-nación no pueden existir al margen de estos aspectos como la cultura, como la lengua, como las costumbres. O sea, no hay ningún estado-nación que esté al margen de estos elementos y en realidad estos son los elementos que le dan materialidad a la noción de nación. Entonces, si el estado-nación como una categoría histórica, pero también como un modo político de existencia, no puede estar al margen, la segunda cosa a reflexionar es que efectivamente en los estados-nación solamente, por lo que podemos ver por la historia, solamente una cultura fue la que se generalizó, un idioma fue la que se generalizó,
un tipo de costumbres, un tipo de formas de vida fueron las que se generalizaron. Entonces, el segundo aspecto que no podemos dejar de reflexionar en este corto ejercicio que estamos haciendo de intentar deconstruir el concepto de nación es que la situación de las formas particulares de existencia de los grupos étnicos, como ya se empieza a reconocer y a generalizar en el siglo XX, o las formas particulares de los pueblos, en realidad no existen por igual. Entre pueblos, entre distintos pueblos, se ponen en juego relaciones, y se ponen en juego relaciones, por ejemplo, entre lenguas, se ponen en juego relaciones entre costumbres, se ponen en juego culturas. Y al ponerse en juego esta relación no es llana, esta relación no es neutra. Resulta que ciertos idiomas se vuelven oficiales y otros idiomas se subalternizan. Resulta que ciertas costumbres se ven como buenas y otras costumbres se ven como malas. Entonces, ¿qué nos está diciendo este proceso? Nos está mostrando este proceso que en esa relación que habíamos tenido los pueblos, que al final de cuentas hemos terminado conformando un Estado-Nación, una unidad, una comunidad política, resulta que en esa relación ciertos pueblos quedaron subalternizados a través de estos indicadores, lengua, a través de los indicadores de costumbres, de hábitos, de formas de vida, que no se ven tan buenas, tan positivas como la oficial. Como la lengua oficial de un Estado-Nación, como las costumbres oficiales de un Estado-Nación, las creencias oficiales de un Estado-Nación, porque acá también se pone en juego las creencias religiosas, por ejemplo. Como todo este aspecto que hace a la vida simbólica de la sociedad, que se vuelve oficial de pronto para todos, termina ubicándose en este lugar privilegiado como una cultura, un idioma o unas costumbres X determinadas, terminan conformándose o constituyéndose como las oficiales. Aquí necesitamos hacer un análisis y un balance de situaciones de poder, porque podemos caer sino en la tentación de creer de que cierta cultura, cierto idioma, ciertas costumbres se han oficializado, se han vuelto dominantes. Es correcto decir, se han vuelto dominantes porque tienen una capacidad heurística, una capacidad explicativa del mundo, o porque tienen una condición tal de comprensión del mundo, de visión de vida buena, que puede ser universalizable. Muchos o algunos, digamos, pensadores plantean ese aspecto. Pero si planteamos las cosas en ese sentido, estamos desconociendo justamente las relaciones de poder que han permitido que una cultura, una X costumbre, una X visión de vida buena o de una X visión, digamos, de vida en general o de forma política, se haya generalizado y se haya vuelto hegemónica y dominante. Esas dos palabras, hegemónica y dominante, nos están haciendo referencia a una relación de poder, a una situación de relación de poder en el campo simbólico que necesitamos entenderla, necesitamos analizarla para poder explicar por qué una lengua, una cultura, unas costumbres que además vienen directamente relacionadas con determinados sectores de la sociedad se generalizan, se vuelven universales, se vuelven oficiales y de pronto el resto de los pueblos que de repente tuvieron otras costumbres, de repente tuvieron otra lengua o de repente tuvieron otra visión de la vida, quedan subalternizadas. Para cerrar esta parte, necesitamos pensar que todos estos elementos que forman parte de un debate filosófico, efectivamente, porque están comprometiendo visiones de sociedad, visiones de Estado, tienen que ser leídas como un debate que está ayudando a conformar la vida pública del Estado, es decir, aquello que en la segunda parte le vamos a llamar como la gestión pública del Estado. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos.
La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Bien. ¿Cómo se fundamenta, por tanto, el concepto de lo plurinacional? Justamente el concepto de lo plurinacional puede solamente fundamentarse a partir del hecho de reconocer de que esta idea de nación como una unidad, como una comunidad política, como una dimensión de un idioma, una cultura, unas costumbres, solamente pueden ser discutidas cuando reconocemos que esto ha sido construido en un periodo histórico y responde a las necesidades de un periodo histórico, responde a los intereses y necesidades de la conformación o la consolidación del capitalismo y el aparato jurídico-político que está en buena medida reflejado en el Estado para lo que es el desarrollo del capitalismo propiamente dicho. Si es así, entonces el concepto de lo plurinacional es un concepto que no responde justamente a esos intereses, a esas bases y a esos fundamentos. El concepto de lo plurinacional es un concepto que nos distancia de esta idea y que por lo menos nos está invitando a pensar de que si vamos a hablar de una nación y vamos a hablar de un Estado, tenemos que hablar de una nación diversa y plural, pero no diversa y plural solamente como enunciación, sino diversa y plural en el sentido de distintas expresiones culturales, en el sentido de distintas lenguas, en el sentido de distintas visiones de vida buena. Eso es lo que está comprometiendo el concepto de lo plurinacional. Es importante recordar, por ejemplo, que en los debates, en las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, el intelectual Jorge Lasarte, que ha escrito justamente un libro que le llama El derrumbe de la República. No nos olvidemos que esta idea de constitucionalismo, de formación del establecimiento público constitucional, se basa y se fundamenta en la construcción de la República, en la construcción de un concepto de nación como el que hemos, al que nos hemos tratado de acercar. Entonces, no nos olvidemos que él, por ejemplo, decía que el concepto de lo plurinacional es un concepto prácticamente inviable políticamente porque nos va a llevar a la desagregación, nos va a llevar a balcanizar Bolivia. En el sentido y usándolo como metáfora, decir que vamos a seguir más o menos un proceso político como se ha dado en Europa del Este. Nos estaba, en otras palabras, invitando a pensar de que no podemos desarmar ni deshacer este concepto de nación como comunidad política y que en criterios de este intelectual es el fundamento de esta comunidad política está justamente en la posibilidad de tomar distancia de estas formas particulares de existencia cultural, lingüística o de costumbres. Efectivamente, lo plurinacional nos está haciendo referencia al otro, a que la forma política Estado, la forma política nación, para empezar, pueda contemplar en su formulación política y como consecuencia de eso en la formulación de la política pública, estas distintas concurrencias de pueblos y naciones que en el fondo, en un acto también de autodeterminación, deciden formar parte de un Estado y de una nación. Jorge Lasarte decía, es una contradicción hablar de un Estado y de una nación cuando estás diciendo lo plurinacional, porque en realidad no existe, ya no estaría existiendo un Estado y una nación. Tiene toda la razón. Ya no está existiendo esta figura de una sola nación y si existe un Estado, es un Estado de otras características. Es un Estado que en su vida institucional ha hecho cambios, o por lo menos está ante el desafío de hacer cambios. Ya no hay una sola forma de institucionalidad, sino hay diversas formas de institucionalidad. El Estado, por tanto, se está complejizando, se está expresando de distinta manera en su vida institucional. Aquí es importante reconocer
que cuando decimos ya no hay una sola forma de vida institucional del Estado, aunque podemos hablar de Estado en el sentido de que es una entidad que está organizando la vida pública, resulta que esa vida pública, al tener una pluralidad en sus instituciones, está teniendo pluralidad no solamente, por ejemplo, en lo que es las universidades, en lo que es, por ejemplo, el poder judicial, en lo que es el poder legislativo, o, por ejemplo, en lo que podría ser el poder judicial. Esas efectivamente son instituciones del Estado. Pero también debemos entender como instituciones del Estado cuando las reglas de juego de esto que le llamamos democracia se han pluralizado. Y esas reglas de juego son, por ejemplo, que se pueda proceder en términos de elección, en términos de gobierno, de otra manera que no sea la conocida, que no sea la reconocida en el discurso oficial, no solamente de un Estado, sino en el discurso oficial de lo que considera la ciencia política como un Estado. Entonces, acá hemos abierto estos dos espacios, el Estado y la visión de la nación. La nación ha dejado de ser solamente esa nación boliviana, esa nación boliviana que solamente se expresa a través de la lengua, el castellano, que ha sido por muchos años una lengua dominante, no solamente oficial, sino dominante y por tanto hegemónica en el intercambio lingüístico. El Estado también se ha pluralizado porque resulta que se están abriendo estos espacios donde las reglas de juego para los procedimientos democráticos se están volviendo plurales, por lo menos eso en términos de intención. Entonces, si esto está significando y comprometiendo el concepto de lo plurinacional, el concepto de lo plurinacional desde esta perspectiva, desde esta dimensión, está profundamente comprometido con la descolonización. Porque hemos reconocido en este pequeño ejercicio que hemos tratado de hacer, de deconstruir el concepto de nación, hemos reconocido que no solamente es una cultura, un idioma lo que se había generalizado, sino que esa cultura, ese idioma, esas costumbres, esa visión de la democracia, no solamente que estaban generalizadas, sino que correspondían a una situación de poder, a una situación de dominación y a una situación hegemónica. Es aquí donde el concepto de descolonización nos sirve, porque en el fondo el concepto de descolonización que está planteado en la Constitución Política del Estado boliviano es un concepto que nos está tratando de hacer de ver de que si queremos construir esta nación plural y si queremos construir un Estado verdaderamente plural, tenemos que justamente desarmar, desbaratar esas formas de articulación hegemónica que hemos albergado como sociedad en nuestro seno, y eso tiene que transformarse. Y eso es un aspecto fundamental para pensar en la gestión pública plurinacional. Porque si no reconocemos ese aspecto, podemos terminar haciendo un ejercicio de prácticamente denominación, de clasificación y designación que no está resumiendo verdaderos procesos sociales. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos mencionar que estamos construyendo un Estado plurinacional. Podemos decir y mencionar, enunciar que somos una nación plurinacional, que estamos haciendo política pública descolonizadora. Pero si eso no se refleja en un ejercicio que vaya a desarmar esta estructuración de siglos, porque es una estructuración de siglos dentro de la sociedad boliviana, en realidad lo que estamos haciendo es un uso instrumental de estas palabras. ¿Por qué digo un uso instrumental? Porque estas palabras jugaron un rol emancipatorio en la sociedad boliviana. La palabra plurinacional, la palabra descolonización, no solamente tienen origen en la sociedad boliviana, cierto, pero tienen un origen específico en tanto ciertas corrientes políticas de pensamiento en este país, ya desde 1970 y desde la década del 70, empezaron a trabajar estas categorías como categorías que podían ayudarnos a pensar la emancipación de estas relaciones de subordinación basadas en las relaciones encontradas entre culturas, en las relaciones encontradas entre pueblos, entre lenguas. Concretamente, tenemos que reconocer
que el catarismo ha, digamos, trabajado estas dos categorías, sus intelectuales han pensado alrededor de estas dos categorías, y tenemos que reconocer que esa es una de las contribuciones importantes del pensamiento catarista, que es un pensamiento que tiene un origen en un origen aymara. Es decir, los intelectuales cataristas son sobre todo intelectuales de origen aymara, que justamente atravesados por estos elementos, por estas relaciones racializadas, por estas relaciones de discriminación, pero que ya en su condición de repente de habitantes de la ciudad de La Paz en la década del 70, se veían pues expuestos de una manera más fuerte, más sensible a estas situaciones de exclusiones culturales. El origen de este debate en buena parte está en ellos. No todo está en ellos, pero en buena parte está en ellos. En esa medida, ya en la década del 70, el surgimiento del catarismo nos habla ya de estos planteamientos, de pensar a Bolivia como una sociedad plurinacional, de poder pensar el Estado plurinacional y de poder usar esta dimensión de descolonización como una dimensión que tiene que ver con la posibilidad de la emancipación de estas relaciones culturales basadas en la exclusión y en la discriminación. Si es así, entonces seguramente, sino que ya en la década del 80, entrando a la década del 80, esto se enfatiza. Si nosotros ya revisamos con más cuidado la producción tanto de los cataristas como los debates que existían al interior de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, vamos a encontrar estos postulados. Y vamos a encontrar postulados muy interesantes que hacen al debate de la época, porque en los postulados de lo plurinacional, por ejemplo, está no solamente el hecho de que nos concibamos como plurales y que concibamos que además hay distintos pueblos, que no estamos hablando de etnias, que no estamos hablando de tribus, estamos hablando de pueblos que quieren hacer la política y ejercer la política desde una vida institucional que tienen y que ha sido subalternizada y ha sido negada por el Estado. Cuando digo una vida institucional política que tienen, me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que es la forma del AELU. Y no porque crea que el AELU se quedó como estaba a finales de 1400 cuando llegaron los conquistadores. No, toda forma política sufre sus transformaciones y hay que leer contemporáneamente los procesos. En esa medida, de todas maneras, si nosotros nos tomamos la molestia de recorrer el país, vamos a encontrar esta institución política que se llama AELU, y que existe en relación a municipios, en relación a provincias, y que existió durante el Estado colonial también, y también durante el Estado republicano. O sea, es una forma política que ha existido y existe en relación a, no existe solita, no existe como isla o como satélite de lo que ha sido el Estado boliviano, no. Que ha sufrido modificaciones, por supuesto, pero que existe como forma política y por tanto tiene una vida institucional. Entonces, si nosotros seguimos el debate y ahondamos y encontramos los elementos del debate, vamos a encontrar esta perspectiva de que estas maneras, estas formas políticas, estas formas de entender lo que es bueno y lo que es malo, que también hacen a nociones de justicia, se ponen en juego justamente cuando vemos que en muchas regiones tiene vigencia el AELU, no está inventado, no es un artificio. Y no solamente estamos hablando de los Andes, si nos tomamos la molestia, por ejemplo, de recorrer por el Chaco boliviano, vamos a encontrar también un proceso similar en el pueblo guaraní, en una institución política que se llama capitanía, que es una forma política de hacer gobierno en un territorio, de hacer gobierno de una determinada manera. Y si nos vamos, por ejemplo, hacia la Amazonía, también vamos a encontrar estos elementos. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Que la gestión pública plurinacional no puede estar al margen de estas formas políticas y que si vamos a hablar de gestión pública plurinacional, se trata de ver cómo estas instituciones políticas, que además llevan reglas de juego de diversa índole,
tendrían que empezar a formar parte del Estado boliviano. Cuando yo digo el AELU o la Capitanía llevan una forma política porque están expresando un sistema de gobierno en un ámbito territorial, creo que estoy planteando una serie de elementos que tendrían que ser recuperados para el proceso autonómico. Porque si no son recuperados para el proceso autonómico, entonces la autonomía, no sé, vendrá más desde arriba que desde abajo. Entonces, en esa línea de razonamiento, la gestión pública plurinacional tiene que hacer el esfuerzo de poder pluralizar esta vida institucional del Estado. Si hay algo que necesitamos y debemos destacar como proceso de cambio, es que hoy día se nos ha abierto la posibilidad. Pero el hecho de que la Constitución lo diga no quiere decir que ya es una garantía y que de aquí en adelante así va a ser. No, no es cierto. Necesitamos usar el análisis, la reflexión, necesitamos usar también el procedimiento del pensamiento crítico. Porque si no, si dejamos estos recursos que son tan importantes, entonces podemos perder también el horizonte de lo que significa en términos de política pública poder hacer realidad estos aspectos. No podemos, por tanto, dejar de hacer balances, dejar de hacer miradas y de transitar en el sentido de transformar un Estado. Transformarlo en el sentido de que el Estado ya no solamente va a expresar unas formas políticas, institucionales, conocidas, generalizadas, seguramente en todo el mundo, por eso muchos creen que son universales, pero unas formas políticas que han mostrado caras de dominación y de exclusión. Tampoco podemos olvidarnos de esos aspectos. En esa línea, necesitamos no solamente hacer el esfuerzo de abrir la vida institucional del Estado boliviano a estas otras maneras de entender la política, de entender la deliberación, de entender las decisiones, de mirar la representación, sino que también necesitamos desestabilizar el sentido de dominación en su relación. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Que si no hacemos esfuerzos en desestabilizar la relación de dominación que caracteriza a la institución Estado boliviano, caracterizado por expresar a una forma cultural específica y por no expresar al conjunto de pluralidad de la sociedad boliviana, si no desestabilizamos eso, lo único que vamos a hacer es como abrir unos pequeños estancos dentro de la institución llamada Estado que relativamente se acercan a esta figura plurinacional, que relativamente tienen o quieren o pretenden descolonizar el Estado, pero que su capacidad de irradiación no tiene la capacidad de poder modificar todo el contexto. En ese sentido, es muy importante que podamos visualizar cómo vamos a desestabilizar esta relación. Entonces, claro, tenemos cosas muy concretas. Si hay un país o un Estado que puede hablar de manera concreta de estos aspectos, es Bolivia. Y cuando digo tenemos aspectos muy concretos, es que tenemos que ver, por ejemplo, cómo en una perspectiva de autonomía, ¿se presenta o no se presenta esto? En una perspectiva de autonomía, porque ahorita, por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional está discutiendo esa ley, ¿cómo en una perspectiva de autonomía, al final de cuentas, se reitera el Estado formal, el Estado anterior, o abrimos la posibilidad a un nuevo Estado? Y eso está profundamente, en manos de las relaciones de fuerzas. No tiene que ver tanto con que tal persona está discutiendo o tal sector está llevando adelante esto y que eso nos garantiza el hecho de que avancemos en este sentido, no. Creo que tiene que ver mucho con las relaciones de fuerza y necesitamos reconocer tendencias, porque siempre en la política hay tendencias, hay corrientes de opinión, hay coaliciones. Entonces necesitamos reconocer que en eso, en esas tendencias, en esas corrientes, hay tensiones fuertes, tensiones de orden político que son relaciones de fuerza y que dependiendo de esas relaciones de fuerza o se van a abrir las posibilidades o se van a cerrar estas posibilidades. En mi opinión, la gestión pública plurinacional depende enormemente de los pasos que estamos dando ahora y del balance que hagamos
en esta línea, en este horizonte, que además tiene que ser siempre un balance crítico. No podemos hacer un balance de concesiones, un balance de que está bien. Necesitamos hacer un balance crítico porque, como dicen una buena parte de quienes han pensado la descolonización, el poder tiene muchas capacidades de reproducirse en nuevas situaciones sociales. Finalmente, todo esto, en buena medida, también nos está enfrentando a un hecho que no podemos eludir en la temática. Y es que si vamos a hablar de gestión pública plurinacional, no podemos pensar solamente desde las iniciativas del Estado y de sus poderes constituidos. ¿Qué es esto? Estado y poderes constituidos, pues estamos hablando de ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, como nos está planteando la Constitución. No solamente esto. Es muy importante que podamos observar, oír, reflexionar y activar elementos que están procediendo de la sociedad civil. No nos olvidemos que es la sociedad civil boliviana, anclada en sindicatos, anclada en AILUS, en capitanías, en agrupaciones obreras, en agrupaciones de maestros, que han concebido estos planteamientos. No nos olvidemos de eso. Por tanto, hoy día no nos olvidemos que nuevamente la sociedad civil, si no tiene un protagonismo en esta temática, si ha perdido su protagonismo o su situación, digamos, está en alguna medida subalternizada por las iniciativas del Estado y sus poderes constituidos, no nos olvidemos que aquí podemos correr un riesgo. Para mí, una garantía de pensar en la gestión pública plurinacional y de pensar en la descolonización tiene que ver con el hecho de poder pensar la política no solamente como un asunto del Estado y sus poderes constituidos, sino más bien como el conjunto de las iniciativas que también se ponen en juego en la sociedad civil.